La diputada federal Anaí González Hernández no descarta en el futuro inmediato participar en las elecciones de su partido rumbo a la gubernatura de Quintana Roo. La legisladora que ganó la diputación federal por el distrito 02 con una amplia ventaja sobre sus más cercanos contendientes, aún sin ser del distrito 02, pues ella vive en la ciudad de Cancún, no se descartó para jugarla en esta elección venidera. Yo siempre lo dije en campaña, mi sueño siempre ha sido diputada federal desde que inicié en este proyecto para acompañar al presidente de la República justamente en esta cuarta transformación. Sin embargo, como lo marca mi trayectoria política, he estado en las posiciones donde mi partido ahora sí que me pone, ¿no? En el 2016 yo alcé la mano para ser diputada federal, me puso en regidora, no pude concluir mi periodo, me puso de presidenta del partido a nivel estatal y bueno, y después me sugiere la diputación federal. Ahora sí que es parte de un proyecto y es una cuestión de ajedrez, así que donde sea necesaria, ahí voy a estar apoyando. Sin embargo, a mí me gustaría concluir la Diputación Federal porque realmente requiere el sur de Quintana, ¿no? Un fuerte empujón. ¿Levantaría la mano? ¿Usted comentó? No, yo no levantaría la mano. ¿Y si el presidente le dice, Anaí, tú puedes ir a la gubernatura? Pues ya estaríamos hablando. O sea, ¿no te descartas para la gubernatura en Quintana Roo? Es que es cuestión de un proyecto. Anaí González ganó sin problema alguno la elección pasada con la marca Morena y dijo que su intención es terminar la Diputación Federal, pero si en este juego de ajedrez político, como ella le ha llamado a la política en Quintana Roo, Morena la impulsa para esta posición, será parte del proyecto de la nación, aseveró. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.